exposición se denomina Monte Verde, una pincelada al pasado. Esta muestra tiene la recurrencia de atribuir nuestros pinceles y, digamos, poner en contexto lo que fue ese hallazgo, que no se le ha dado la importancia, según mi parecer muy personal, cuando lo conversamos en reunión en la Asociación de Pintores, no se le ha dado la verdadera dimensión. Entonces, nosotros, yo insistí en el tema, en esas discusiones, para poder recabar más información, investigar por nuestra cuenta, para que cada pintor le dé su mirada particular al tema. Porque esto no solamente es mérito de Puerto Montt, el que el hallazgo esté allá, sino que también tiene que ver con la configuración del hombre americano en la Patagonia toda. Ese es el interés que sustenta, digamos, la traída a este punto esencialmente. Ahora, esta muestra también va a tener otros lugares, quizás Coyhaique, Aysén, Palena, por ahí también tenemos que llevarla. ¿Cómo llegan acá? ¿Financiado por qué? Financiado por el Consejo de la Cultura a través de una ventanilla abierta, que es un fondo que justamente beneficia itinerancias. Este es un proyecto que nació a partir del hito Monteverde, que es un suceso muy importante que consideramos nosotros el mundo de la cultura, que tiene que ver con un hallazgo arqueológico que cambia los paradigmas de cómo nos vemos nosotros mismos, hacia afuera, incluso hacia el resto del mundo. Mira, yo pienso que es una excelente oportunidad, es una primera instancia, un primer acercamiento entre las regiones del sector austral del país, ¿cierto? Importante que esta agrupación de pintores haya postulado esta ventanilla abierta y haya elegido nuestra ciudad para venir a exponer. Importante que Casa Azul abra sus puertas, de la posibilidad para que las personas de otras regiones puedan tener la oportunidad de exponer por acá, ¿ya? Y también es muy importante resaltar que, así como la gente de Puerto Montt en esta ocasión pudo venir hasta Punta Arenas, nosotros a nivel regional podamos movernos hacia otras ciudades, para también que nuestros artistas tengan la posibilidad de mostrar su trabajo.